Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy estamos en nuestro cuarto ciclo de conferencias con la Fundación TecSalud y Tecnológico de Monterrey a través de la comunidad virtual de aprendizaje del Tecnológico de Monterrey, con el objetivo de hablar acerca de la prevención y detección del cáncer de mama. Tenemos aquí como invitados de parte de la Fundación TecSalud a Francisco. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. La doctora Avedaño, que es especialista ginecóloga, radióloga en la detección del cáncer de mama. Buenos días, bienvenidos a todos y a nuestra audiencia que nos sigue a través de redes sociales, en Facebook, Twitter y a través del portal de la Comunidad Virtual de Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey. Les damos las gracias por estarnos siguiendo en esta transmisión en vivo. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, de mi parte yo voy a ser muy breve con ustedes, voy a presentar lo que es la Fundación TecSalud. Ojalá me apoyen con la presentación, por favor. Nosotros como Fundación TecSalud tenemos 40 años, somos el pilar de lo que es el TecSalud, que estamos representando lo que son los programas sociales. En esos 40 años hemos instituido varios programas, destacando uno que tenemos en San Gilberto, que es el Centro de Salud Integral, el cual ese Centro de Salud Integral está ubicado en un municipio conurbado aquí en Monterrey, que es Santa Catarina, y tenemos ya 12 años con presencia. A través de esos fondos con los que nosotros percibimos, logramos impactar a la sociedad un poco más vulnerable. ¿Me apoyan con la siguiente filmina, por favor? Este centro de salud que estamos viendo ahorita en la pantalla se ubica, como les comentaba, en San Gilberto. Es una zona vulnerable en Santa Catarina, logrando impactar a gente de bajos recursos, y es un programa totalmente social de la Fundación TecSalud. La siguiente, por favor. ¿Qué contamos en este centro de salud? Bueno, tenemos varias unidades, lo que es salud visual, familiar, cáncer de mama, salud de la mujer y el bienestar integral, que vienen siendo psicología y nutrición. Adelante, por favor. Bueno, el centro de salud visual fue el pionero hace 12 años, fue con el que impactamos bastante. Hasta la fecha tenemos un impacto muy importante en la sociedad. Y tenemos los mismos médicos que están en el en TecSalud, en el Hospital Zambrano, Hospital San José, son los mismos médicos que nos apoyan en este centro de salud. Adelante, por favor. Aquí, este es un poco más amplio, todos los servicios que ofrecemos, desde cuidado de diabetes, consulta general, pediatría, toma de muestras, también tenemos un laboratorio ahí, que lo llevamos siempre a los hospitales que tenemos nosotros. Adelante, por favor. Y bueno, el centro de cáncer de mama, ahorita lo van a ver aquí ya la doctora con su plática. Tenemos ultrasonido, mamografía, la biopsia y consulta especializada de mama con las expertas que están aquí. Adelante, por favor. Y bueno, también lo que es los ginecología, cuenta con el estudio de Papanicolaou y la consulta de ginecología. En bienestar integral, como les mencionaba hace un momento, tenemos lo que es psicología y lo que es nutrición, apoyado totalmente por el Tecnológico de Monterrey. Adelante. Y sobre todo, ¿qué nos destaca? Son los precios muy accesibles, muy por debajo de lo que está en el mercado y con la misma calidad de todos los médicos que representa TecSalud. Adelante. Para concluir, ojalá tomen anoten estos teléfonos, son muy importantes, sumamente para que se comuniquen con nosotros y le daremos un servicio de mucha, mucha calidad y estamos a sus órdenes. De mi parte es todo y cedo los micrófonos aquí a Emilio nuevamente. Muchas gracias, Francisco. En efecto, como tú bien decías, el Centro de Salud Integral en San Gilberto es un esfuerzo de la Fundación TecSalud que busca hacer llegar a las comunidades de menos recursos servicios de calidad con médicos especialistas que se han formado tanto en el extranjero como aquí a nivel nacional y que se pone al alcance de toda la comunidad este tipo de servicios donde en veces es inaccesible por el costo de los mismos. Fundación TecSalud ha venido haciendo un esfuerzo muy grande en estos 12 años junto con el TEC de Monterrey para proveer de servicios de alta calidad a través de su red de hospitales con el Hospital Elion Zambrano y el Hospital San José TEC de Monterrey, que apoya a través de sus especialistas y también con los alumnos de la Facultad de Medicina que realizan sus prácticas allí en la comunidad. Les invitamos a toda la comunidad en general a que pida informes, a que llame y haga una cita. Realmente los servicios que brinda el TecSalud dentro del Centro de Salud Integral de San Gilberto
es como la atención en el Hospital San José o en el León Zambrano. No le piden nada a nada porque el capital humano es el mismo que atiende en cualquier otra institución privada. Bueno, doctora Benayo, pues bienvenida a este ciclo de conferencias que hacemos en esfuerzo con Tech Salud y el Tecnológico de Monterrey a través de la comunidad virtual de aprendizaje. La doctora Dalia Bendaño es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara como médico cirujano, tiene especialidad en radiología e imagen y es egresada del programa multicéntrico de residencias médicas del Hospital San José y la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Además cuenta con una alta especialidad en la imagen mamaria y es egresada de Tech Salud. Está certificada por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen con calificación agregada en mama y forma parte del grupo de doctoras que trabaja en los tres centros de diagnóstico de cáncer de mama del Tech Salud, es decir, el Centro de Cáncer de Mama del Hospital Elion Zambrano, del Hospital Zambrano Elion, del Centro de Imagen Diagnóstica del Hospital San José y la Unidad de Diagnóstico de Cáncer de Mama del Centro de Salud Integral de la Fundación Tech Salud. Bienvenida, doctora Bendaño. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, pues querer en este espacio compartir un poco de lo que hacemos desde hace 2 años que abrimos la clínica de detección, particularmente del cáncer de mama en el CESI en San Gilberto, y poder, aprovechando octubre, que es el mes de la concientización acerca del cáncer de mama, compartir la información que es muy valiosa, no solo para las mujeres, sino en general para la comunidad. Y bueno, prácticamente yo creo que podemos empezar. Así es, un poquito el detección oportuna en el cáncer de mama. La mamografía puede salvar tu vida. Si me pasan la primera diapositiva, por favor. Muy bien. Vamos a iniciar un poco con la definición del cáncer de mama. Se define como una alteración a nivel celular, a nivel del epitelio del tejido mamario, en el cual se genera un cambio, una desregularización de los genes que suprimen. Y esto provoca un crecimiento celular anormal y descontrolado en el tejido glandular de la mama. En general se sabe hoy en día que el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial, principalmente. La incidencia del cáncer de mama es alta. Hoy en día sabemos, según la OMS, que cada año se detectan 1.3 casos nuevos, de los cuales al año fallecen alrededor de 458 mil mujeres por esta causa. En México es la primera causa de muerte en las mujeres en edad reproductiva. En nuestro país, como en todo el mundo, es una enfermedad, es una prioridad de salud. Cada 2 horas en México se muere una mujer por cáncer de mama, es decir, al día fallecen alrededor de 12 mujeres por esta enfermedad, y de forma importante impacta en un 11 o 13% en las mujeres menores de 40 años. Alrededor de un 15% en la década de los 40 y hasta un 29% de mujeres fallecen por cáncer de mama en la década de los 50 años. Entonces tiene un impacto en edades de mujeres productivas también. Este tipo de cáncer, antes se decía que era solamente de países de primer mundo. Actualmente sabemos que tanto en México como en cualquier parte del mundo existe altamente el cáncer de mama. El problema en nuestro país es que sigue siendo una detección tardía. El 80% de los casos se detecta en etapas avanzadas, etapas 3 y 4, donde obviamente el pronóstico y el tratamiento pues son desfavorables. En América Latina se sabe que, como decíamos, es el cáncer más frecuente y la incidencia ocupa alrededor de 408 mil mujeres. Se estima que si esto sigue avanzando como hasta hoy, en 2030 se elevará hasta un 46% esta incidencia. Entonces, no podemos dejar que esto siga como ha evolucionado hasta el día de hoy. Existen factores de riesgo para la enfermedad, es decir, hay cosas que no podemos modificar y hay cosas que sí podemos modificar. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama, es inevitable, la mujer tiene mayor riesgo de desarrollar la enfermedad que un hombre, es inevitable.
Existen factores hormonales, es decir, las mujeres posmenopáusicas tienen un mayor riesgo que las premenopáusicas, aunque puede existir en cualquiera de las dos etapas. La parte genética o la herencia es inevitable. Si yo tengo un familiar de primer grado, llámese mamá o hermanas principalmente, pues es un factor de riesgo inherente para mí, no podemos cambiar la historia familiar. Y existen algunos tratamientos de enfermedades propias en la infancia, por ejemplo, la radioterapia que algunos niños reciben para el linfoma son de riesgo para desarrollar más tempranamente el cáncer de mama. Esos son factores no modificables, es inevitable, es bueno conocer si existe alguna historia familiar, saber que a mayor edad mayor riesgo. Y bueno, afortunadamente existen factores que sí podemos modificar. El más importante sigue siendo el sobrepeso y la obesidad. Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos que alrededor de un 80% de las pacientes que acuden al centro de tratamiento en el Hospital San José, ya con un diagnóstico de cáncer de mama, 80% están en obesidad. Es muy alto. El sedentarismo es otro factor importante. Se sabe que una actividad física, al menos 30 minutos diarios de lunes a viernes, como un hábito, reduce el riesgo de cáncer de mama hasta en un 30%. Es decir, tenemos que recomendar un estilo de vida saludable. Y bueno, los anticonceptivos, que esto siempre, de pronto existen algunos mitos o alguna fobia a las hormonas. En general sabemos que sí hay una influencia con la terapia de reemplazo hormonal a partir de 5 años de tratamiento. Entonces tampoco hay que satanizar tanto las hormonas, aunque sí tienen una influencia. El tabaquismo no se ha demostrado ciertamente, aunque es parte del estilo de vida, y el alcohol sí. La recomendación debe ser menos de una copa al día. Entonces, es importante tener estos, al menos, factores que sí podemos modificar y que pueden ser relativamente sencillos. Otro de los más importantes y que a veces no es tan fácil es el manejo del estrés. Tenemos que seguir recomendando todo lo que la paciente pueda hacer para llevar una vida más tranquila, hacer ejercicio, meditar, el yoga, si a alguna paciente le gusta alguna terapia, lo que a la paciente le guste hacer, intentar llevar un estilo de vida menos acelerado. Eso es importante también. Y de pronto lo perdemos de vista un poco, pero tiene que ver a la larga con desarrollar cierto tipo de enfermedades, y el cáncer de mama no es la excepción. Desde 2006, esta gráfica la pongo porque desde 2006... Antes del 2006, la primera causa de muerte en México en las mujeres era el cáncer cervicouterino. Gracias al estudio este tan sencillo que fue, a la implementación al acceso tan fácil del Papa Nicolau, la citología exfoliativa del cérvix, en 2006 bajó tanto la mortalidad por cáncer cervicouterino, pero subió, o digamos que superó, el cáncer de mama. Entonces, desde 2006, la primera causa de muerte en las mujeres a partir de los 20 años en México es el cáncer de mama. ¿Y esto por qué se debe? Quiero hablar un poquito de la historia natural de una enfermedad y particularmente la historia natural del cáncer de mama. Afortunadamente, la mayoría de los cánceres tienen un periodo de tiempo lento en el que se desarrollan, es decir, tienen una historia natural que puede llegar a ser hasta 7 años, como lo muestra ahí la gráfica, donde hay un conducto normal con solo una capa de células de forma normal, y puede suceder. Esta es una de las teorías en la cual puede desarrollarse el cáncer de mama, no es la única, pero es la más común. Y entonces, en esta etapa que puede tardar de 1 a 7 años en que el conducto mamario está normal, hasta un conducto donde puede llegar a estar lleno de células anormales, como es un cáncer in situ, una etapa cero, que ahorita vamos a hablar de eso, pero que es importante que poder tener una detección en una etapa cero es diferente a el cáncer en la última foto, donde es un cáncer invasor, donde el conducto ya se rompió. Pero afortunadamente hay este periodo, esta ventana, donde podemos hacer el diagnóstico muchas veces ni siquiera en la etapa de un cáncer in situ, sino antes, en una lesión de riesgo premaligna como es una hiperplasia ductal atípica. Entonces, entre más temprano sea el diagnóstico, es mejor el pronóstico, obviamente. Existen categorías de riesgo, y esto de pronto cada vez se ha manejado más, y hay pacientes que dicen: yo soy de alto riesgo porque tengo una tía
etcétera. Es decir, cada mujer tiene un riesgo individual, simplemente por ser mujer hay un riesgo, pero por ejemplo, el riesgo real a partir de los 40 años es que aumenta de manera importante. Es decir, a partir de los 40 tenemos un 10% de padecer cáncer de mama a lo largo de nuestra vida, solo por llegar a la década de los 40. Entonces, por eso, a esa edad es que se inicia con el programa de escrutinio anual. Pero, obviamente, existen diferentes riesgos. Por ejemplo, una mujer, una paciente que tiene 30 años, pero su mamá tuvo cáncer de mama a los 40, esa mujer debe empezar a los 30 con su escrutinio y se considera de alto riesgo, simplemente porque tiene un familiar de primer grado que tuvo cáncer de mama antes de los 50 años. Eso es muy importante. Entonces, sí es bueno conocer individualmente, a veces acercarnos a una consulta, ginecólogo, mastólogo. Nosotras también en los estudios de imagen se acercan al ultrasonido en edades jóvenes y podemos dar esa, digamos, esa orientación. Es una consulta, decir, mira, que tengas una tía o que hayas tenido una prima con cáncer de mama, así haya sido a los 20, a los 30, es un familiar de segundo grado, no hace tanto ruido, bien, vamos a seguir, vamos a conocer el tipo de mama que tienes y dar un poco de tranquilidad, porque muchas veces también esa inquietud genera un poquito de estrés, exactamente. Entonces, bueno, tener la inquietud, acercarse al médico especialista, específicamente existe una consulta genética, por ejemplo, porque va a depender del riesgo de cada paciente, es decir, un riesgo normal, es diferente el manejo que se le va a dar o el seguimiento que va a tener a una paciente de alto riesgo. O sea, sí hay diferentes implicaciones médicas. Alto riesgo consideramos más del 20% de riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de tu vida. Esto es riesgo relativo, es decir, a lo largo de tu vida. Y esto se puede calcular, existen más específicamente la consulta genética y a través de algunas software y calculadoras de riesgo que el experto, repito, es la consulta genética o algún mastólogo experto en esta área. Nosotros podemos estimar, las radiólogas tenemos algún tipo de información y podemos estimar, ¿sabes qué? No te agobies tanto, eso no es de alto riesgo. ¿Sabes qué? Sí, ve a la consulta genética, probablemente seas de riesgo intermedio, de riesgo alto, vamos a ver cómo sale, ¿verdad? La importancia de todo esto va hacia la detección temprana. Si la paciente es de un riesgo normal, habitual, es decir, le va a tocar únicamente ir a la mamografía a partir de los 40 años. Punto. ¿Y por qué es importante la detección oportuna o temprana? Las recomendaciones en México, según la norma oficial de la Federación, la NOM 041, indican que la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control epidemiológico del cáncer de mama deben contemplar tres acciones importantes: la autoexploración, el examen clínico y la mamografía. La autoexploración se recomienda, ya cambió, esto es, ya se recomienda a partir de los 18 años, hasta este año cambió a los 18 años, pero hasta el año pasado a partir de los 20. Entonces, a partir de los 18 años, autoexploración mamaria una vez al mes, idealmente después del periodo menstrual, segunda o tercera semana. A partir de los 25 años hay que agregar el examen, la consulta ginecológica idealmente anual. Y a partir de los 40 años hasta los 70 se dice que hay que iniciar con la mamografía. Digo se dice porque no hay una edad para dejar de hacer la mamografía. Es decir, a los 70 años la paciente se reevalúa físicamente y si está en condiciones, si no hay otra comorbilidad que le impida acudir a su estudio de escrutinio, puede ir y seguir yendo. A lo mejor podemos espaciar cada 2 años, pero ya se ve cada paciente, porque actualmente la expectativa de vida es 85 años en las mujeres y tenemos pacientes de 70 años que están perfectas, así que no queremos ninguna mala sorpresa en esa década de los 70, ¿verdad? Entonces, esas son las recomendaciones. Obviamente, estamos hablando de la población general, sin riesgo agregado, familiar, genético, riesgo normal. Esto es lo mínimo que toca en la paciente, solamente por ser mujer y esas etapas de la vida. Entonces, la autoexploración mamaria, no voy a ahondar mucho, pueden encontrar en internet, hay algunos videos muy, muy explícitos, incluye desde la axila hasta el pezón, de forma rotatoria, profunda. Es importante hacerlo ya sea durante el baño o al momento de aplicar crema. Facilita un poco la exploración. Cualquier
área palpable nueva, cualquier secreción por el pezón, principalmente sangre, cualquier hundimiento, cualquier bolita palpable es motivo de consulta. Debo decir que no hay que alarmarse, no hay que asustarse. Generalmente, la mayoría de los tumores palpables generalmente no son cáncer, pero es motivo de consulta. Eso es lo que deben de saber. Me palpé algo nuevo, me salió algo. Cualquier secreción por el pezón es motivo de consulta, pero principalmente la sangre. Es muy común tener secreción amarilla, café, oscura, pero principalmente el sangrado es motivo de alerta. Siempre, con toda la tranquilidad, acudir. Médico de primer contacto y o ginecólogo, obviamente mastólogo, que existen cada vez más, que son los cirujanos expertos en la cirugía de la mama, y bueno, las radiólogas de mama, que también podemos ayudarlas, ¿verdad? Entonces, prácticamente algunas imágenes de la autoexploración. Desafortunadamente, la autoexploración no es suficiente para el diagnóstico temprano del cáncer de mama. No sustituye por ningún motivo el estudio de escrutinio de mamografía a partir de los 40 años. Repito, es excelente en la mujer joven, menor de 35, donde no le toca probablemente ya ir a la mamografía, ¿verdad? Pero no sustituye, no es suficiente para un diagnóstico preclínico, es decir, antes de que dé síntomas. Eso es lo que hace la mamografía, eso es la detección temprana, eso es un programa de escrutinio, hacer un diagnóstico antes, años antes, de que clínicamente la paciente muestre algún síntoma, algún signo. Ni la mano más experta hará un diagnóstico tan temprano como lo puede hacer la mamografía y o el ultrasonido en su caso. Ya les mencioné un poco la importancia de esta detección temprana, las etapas, y prácticamente ahí una mano puede detectar tumores a partir, una clínica, de un centímetro, que a partir de un centímetro generalmente pueden ser palpables. Antes de un centímetro, que es toda esa fase preclínica, la mamografía es donde hace el diagnóstico y seguimos sabiendo que en este caso el tamaño sí importa. El tamaño sí es importante. Entre más pequeño, entre menor tamaño, mejor pronóstico, tratamientos menos agresivos, en general, ¿verdad? En general. Entonces, prácticamente, ¿cuál es la importancia de la detección temprana? Del lado derecho muestro las etapas del cáncer de mama. Y 0, 1, 2, 3, 4 son las etapas, donde etapa 0 es ese que les decía, cáncer in situ, donde el conducto estaba lleno de células anormales, atípicas, malignas, pero ese conducto no se había roto. Esa es una etapa 0, donde el número de abajo que indica el 100, aunque no se ve lo que dice, es 100% de sobrevida. Por eso cada vez tenemos más mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, porque gracias a la mamografía se hace cada vez más detección de cánceres etapa 0, in situ, donde la mujer ni siquiera, o sea, no le afecta en su vida para nada, no va a morir de cáncer de mama, no muere de cáncer de mama. Quisiéramos que todos los cánceres fueran etapa 0. Tristemente, solamente alrededor de un 3-5% de los cánceres de mama en México son detectados en etapa 0, versus un 20%, 30% de etapa 0 en países como Estados Unidos. Entonces, nos falta mucho por hacer en México para la detección etapa 0. Alrededor, como les decía, del 80% de los casos se detectan etapas 3 y 4 en México. Las más avanzadas, donde vemos los números de abajo, como la sobrevida disminuye hasta en un 50, no se diga la etapa 4, que es un cáncer metastásico, donde la sobrevida es tan baja como el 16%, esto es a 5 años. Por eso hay historias tristes, conocidas, gente del medio, donde si ya es una etapa 4, los tratamientos son excelentes, cada día son mejores, pero es poco todavía lo que se puede hacer en estas etapas tan avanzadas. Entonces, la idea con la mamografía, con la detección oportuna, es detectar cánceres etapa 0, in situ, que no van a alterar la vida de la paciente. Voy a hablarles un poquito de los métodos de imagen, quiero que se familiaricen, porque hay muchos mitos, que si duele, que me va a hacer daño la radiación. Estas son unas proyecciones de mamografía
La mamografía es el caballito de batalla, es el único método de escrutinio que ha demostrado científicamente disminuir la mortalidad hasta en un 40%, si se hace de forma rutinaria a partir de la edad que comentamos que son los 40 años. La dosis de radiación es insignificante, es muy baja en comparación al beneficio que es detectar un cáncer de manera tan temprana como lo puede hacer la mamografía. Encuentra cánceres muy pequeños, es nuestro caballito de batalla, es muy accesible. Afortunadamente la tecnología es muy buena. Esta es una mamografía digital con la cual contamos en todos nuestros centros. Y no deben de preocuparse, no duele, es una molestia, obviamente no es cómodo, es incómodo probablemente, pero la verdad es que no causa dolor, no desparrama nada por ningún lado. El beneficio es superior, muy superior. Esto es una proyección de mamografía, es un acercamiento, pero lo que quiero mostrar es que esto es una paciente pues, que se tocó dos, tres bolas. La mamografía nos sirve para ver este del lado izquierdo, esos cánceres grandes, avanzados, que tienen años, 3, 6, 7 años. Del lado izquierdo, la paciente se tocó esos tumores. Son tumores mayores de 2 centímetros palpables, mal pronóstico, desafortunadamente. Y del lado izquierdo también tiene cáncer. Las dos pacientes tienen cáncer, son dos pacientes diferentes. Ahí se movió un poquito el marcador, pero no puedo hacer nada. El cáncer está acá atrás. Está acá atrás. Se cortó un poco por la imagen, pero es un cáncer, baby cáncer, no palpable, que lo vio la mamografía en un estudio de escrutinio, a la paciente le quitan ese pedacito, estudian la axila y probablemente radioterapia, obviamente, pero probablemente ni siquiera quimioterapia. Es decir, es muy diferente la enfermedad. Eso también es importante saber. Decir cáncer de mama es, yo les digo, es en la punta del iceberg. Cada cáncer de mama es diferente, cada caso es diferente. No podemos decir que todos los cánceres son iguales. Y mucho, mucho del impacto del tratamiento y del pronóstico es detectarlos antes, años antes. Obviamente hay dos tipos de estudio de mamografía. La paciente que va, como debe de ser, responsable y cumplida con su salud cada año a partir de los 40, escrutinio, eso se llama escrutinio, le hacen 4 proyecciones que son estas que se muestran del lado derecho y nada más. Si es una paciente con alguna molestia, con algún síntoma, con algo palpable, con secreción por el pezón, entonces es un estudio diagnóstico y ahí es donde se pueden incluir algunas proyecciones adicionales, magnificaciones, puede hacerse el ultrasonido, pero ya se hace un estudio diagnóstico a la molestia o a lo que pudiese haberse visto en la mamografía inicial de escrutinio. Este es el mismo caso, creo que aquí sale un poquito mejor, son las dos proyecciones, es lo que normalmente tomamos de lado y de arriba abajo, oblicua y cráneo caudal, y es donde es el caso de la paciente del cáncer pequeñito, en una mama grasa, que ahorita vamos a hablar de eso, que biológicamente la mama es diferente también en cada paciente, entonces el factor biológico, el tipo de tejido que tocó en la mama, pues también es un factor de riesgo no modificable en la paciente. Las densidades de la mama, esta por ejemplo es una mama grasa que es de menor riesgo en comparación con otro tipo de mamas que son densas como esta. Esta paciente también tiene cáncer, se fijan en estas magnificaciones, todo se ve blanco y en la otra todo se veía transparente menos el cáncer que era blanco. Bueno, esta paciente, el factor biológico que le tocó es una mama densa, también tiene cáncer y este cáncer que tiene esta paciente es in situ, es decir, está dentro de los conductos, son esas calcificaciones, aunque es un in situ, etapa cero, es extenso, esta paciente es asintomática completamente, pero es un cáncer extenso por el tamaño que abarcan esas calcificaciones, lo que está más anterior, marcado con una posta redonda, es el pezón, y todo hacia atrás, esas calcificaciones lineales ramificadas de distribución segmentaria, es cáncer in situ extenso. Si se fijan, no resalta tanto porque la mama es densa, pero esta paciente también es un buen pronóstico, asintomática, ahí no hay tumor. Aunque tiene cáncer de mama, no tiene tumor. Otra de las situaciones, no siempre el cáncer se presenta como bolita, a veces se presenta como calcificaciones, de hecho generalmente inicia con calcificaciones.
hay un acercamiento un poquito. Esto es lo que les comentaba de los patrones glandulares que nosotros clasificamos la mama, desde un patrón graso hasta un patrón extremadamente denso, que es el patrón D, el de la extrema derecha. Y obviamente sí influye, sí es un factor biológico no modificable, como les decía, que la paciente inherentemente con una mama densa, patrón D, sabemos que tiene alrededor de 4, 4.5 veces más riesgo que una mama grasa, patrón A. Y eso pues es algo que yo siempre les digo, como tener una piel blanca, sensible, que se pone rojita con el sol, que no puede salir sin bloqueador, así es esa paciente, así le tocó esa piel, se tiene que cuidar más. Bueno, la mama densa, así es una mama más sensible a cualquier cambio hormonal, obviamente, la densidad mamaria, el tejido mamario. Lo que pasa en este tipo de tejido es que hay mayor cantidad de tejido fibroglandular. Y ese tejido es el tejido sensible, es el tejido donde puede haber quistes, nódulos, es un tejido más funcional, más trabajador, que puede ser más molesto para la paciente y que ahí, como ven en la mamografía, todo se ve blanco o predominantemente blanco. Bueno, como vimos atrás, los cánceres se ven blancos. Entonces, la sensibilidad de la mamografía en la mama densa disminuye alrededor de un 65-70% contra la sensibilidad cercana al 85-90 de la mamografía en la mama grasa, cercana al 100. Lo único que hacemos diferente, el tener mama densa no te hace de alto riesgo. Lo único que hacemos generalmente nosotros en nuestros centros es añadir la tomosíntesis en caso de tenerla y siempre el ultrasonido. ¿Para qué? Para mejorar la sensibilidad de la mamografía, poder ver a través de ese tejido y acercarnos a la misma sensibilidad de la mamografía sola en la mama grasa. Entonces, tampoco es algo que debamos preocuparnos. Afortunadamente, la tecnología que se ha desarrollado es hacia este tipo de mama. Antes se sabía también que decían, bueno, la mama joven es densa y la mama posmenopáusica ya es grasa. No, no es así. Existen pacientes con mama grasa a los 20, a los 30. Existen pacientes con mama densa a los 70. Sí tiene influencia hormonal, sí se sabe que parte de los cambios que pasan con la terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, es eso de la densidad, digamos que la mantienen activa y se mantiene y puede hasta aumentar un poco la densidad, pero la paciente generalmente es densa y seguirá siendo densa, ¿verdad? No es tan modificable, no es un factor no modificable, de hecho. Esto es lo que les comentaba del riesgo de la mama densa. Si la paciente tiene mama densa e historia familiar, pues el riesgo se duplica. Sí es algo importante. Nosotras, mucho más para las radiólogas, para nosotros sí es algo importante. Nos hace estar más pendientes, sí ponemos más atención en ese tipo de tejido. Digamos que toca poner más atención en ellas. La realidad es que alrededor de un 40% de las mujeres tenemos mama densa. Entonces, es alto esa incidencia, el porcentaje. Sí hay algunos factores como la contaminación que se dice que pueden influir en la densidad mamaria y que por eso cada vez hay más mama densa, lo que comemos, lo que hacemos, pero en general, bueno, es algo inherente, ¿verdad? Esta es la diferencia de una mama grasa, que ya la conocen, contra una mama densa. Les decía, hay tecnología que se ha agregado para el diagnóstico, para mejorar el diagnóstico del cáncer de mama, principalmente en la mama densa. La tomosíntesis, que es la tercera dimensión, agrega una precisión diagnóstica y podemos ver de pronto que en la 2D, que es del lado izquierdo, contra la 3D, que es la del lado derecho, pues una bolita no se ve en la 2D y claramente se ve en la 3D. Vamos orientados al ultrasonido y es muy claro que hay un tumor en esa mama, ¿verdad? Eso es lo que mejora. La tecnología que afortunadamente nosotros, en la mama yo, cada 2 años hay algo nuevo y eso es cada vez más para mejorar el diagnóstico. Entonces, eso es algo bueno que hay que aprovechar, obviamente. Este es otro ejemplo, una paciente que el triangulito que se marca en la mama derecha es que la paciente refiere que se palpa algo, entonces este es un estudio diagnóstico donde tenemos las dos proyecciones, yo puedo ubicar que está en el cuadrante superior externo, pero realmente en la mamografía no alcanzo a ver algo muy definido. Puede ser que alguna simetría o alguna pseudomasa, pero no defino bien. Pero yo sé que ella se palpa algo, entonces ahí es donde decimos, por eso es diagnóstico, tengo que ir orientada a lo que ella se toca.
Ella es una mama densa también, le hicimos una tomosíntesis y aquí se alcanza a ver claramente una masa espiculada aquí. Esta es la masa redonda, pero tiene estos rayitos de sol espiculada. Yo aquí no tengo la menor duda que esta paciente tiene un cáncer de mama palpable, ¿verdad? Entonces, que acá probablemente pues, pasa un poquito oculto por el tejido denso adyacente. Entonces, sí mejora, obviamente, el diagnóstico. Igual en la otra proyección, claramente se ve la masa palpable con los piquitos de una espiculación, de una masa altamente sospechosa de malignidad, que esto debe categorizarse como un BRAT 5 y que requiere una biopsia. En el ultrasonido, claramente visible, una masa podemos ubicar. La ventaja del ultrasonido es que ahí, pues prácticamente podemos hacer la biopsia guiada por ultrasonido y nos da mucha facilidad, nos facilita el procedimiento. Eso es lo que les platicaba. El ultrasonido es una excelente herramienta de complemento adyuvante de la mamografía. El ultrasonido es muy bueno en la paciente, como les decía, menor de 35 años, sintomática. No se usa en la paciente de 40 de escrutinio exclusivamente, no es suficiente, se nos van a ir cánceres. Pero sí en la paciente menor de 35 que tiene algún síntoma o en la paciente menor de 35 que es de alto riesgo, a veces podemos, si no tenemos acceso a la resonancia magnética, podemos hacer el ultrasonido y tenemos buenos resultados como lo que mostró el ACRIN 6666, donde detectó pues, 3 cánceres adicionales a la mamografía en pacientes de alto riesgo. Es muy sencillo, accesible, obviamente necesita unas especificaciones técnicas mínimas para la mama requiere al menos un transductor lineal de 10 MHz para estar aprobado y certificado y poder hacer un buen estudio de ultrasonido. No es válido hacer con cualquier ultrasonido con el que hacen el del bebé, no es cualquier equipo, ¿verdad? Pero es bueno, es una tecnología específica para la mama. También por ultrasonido la mama es diferente, hay mamas grasas por ultrasonido, más densas, homogéneas. Este es otro ejemplo de una mama densa, homogénea. Y también hay mamas difíciles para el ultrasonido. Esto es una mama densa, heterogénea. Son diferentes pacientes, diferentes patrones por ultrasonido. No todos los métodos son perfectos. Siempre es un complemento y cada paciente se irá viendo. Por eso es importante, si de pronto llega una paciente, yo quiero eco. No, no es lo que tú quieras. Es importante saber lo que te toca hacer. Depende de tu edad, depende de tus síntomas y depende de tu tipo de tejido. Entonces, es importante que se acerquen a los expertos y confíen en la información que se les dé, ¿verdad? Lo que existe en las redes sociales es bueno tener toda la información, pero es una información muy general, muy amplia, que no aplica para cada caso, que no aplica para cada paciente. Acérquense, pregunten, lleven todas las dudas que tengan, pero bueno, pues por algo existe los expertos en cada tema, ¿verdad? Esos son ejemplos de ultrasonido. Creo que ya solo quedan algunos ejemplos por ahí. Esto es una paciente que tiene una cicatriz del lado derecho. Eso marca el hilito del lado derecho. Y hay una distorsión. Se ve más claramente acá como esto marca por fuera en la piel la cicatriz, pero aquí hay una distorsión. Aunque normalmente en las cicatrices puede haber un tejido feo, digámoslo así, o con pérdida de la arquitectura, esta distorsión es muy sospechosa, aunque esté en el sitio de la cicatriz. Vamos al ultrasonido, que es muy sencillo, y encontramos que hay una masa espiculada, irregular, con un vaso interno, que es sospechoso de que puede haber algo ahí residual. Aunque ya lo operaron a esa paciente, es muy probable que hay lesión residual. Y efectivamente este era un cáncer en el sitio de una cicatriz palpable. También el ultrasonido es excelente herramienta para valorar la axila. Sabemos que el primer sitio de relevo del cáncer de mama es la axila, entonces siempre es un factor pronóstico importante saber etapificar cuál es el estado de la axila y el mejor método de imagen es el ultrasonido, superior a cualquier mano, superior a cualquier otro método hasta ahorita, fuera de la cirugía, ¿verdad? Como parte del diagnóstico preoperatorio del estadiaje de la axila, el ultrasonido nos permite hacer una biopsia y tener un diagnóstico de si existe enfermedad metastásica, lo cual va a cambiar el tratamiento y obviamente la etapa y el pronóstico de esa paciente.
Este es un ejemplo de tomosíntesis, acá donde hay un pequeño nódulo espiculado y es la correlación tomosíntesis-ultrasonido, donde tenemos la herramienta de la elastografía, que es parte del ultrasonido, donde se ve duro y es altamente sospechoso de malignidad. Entonces, toda la tecnología está puesta en la mama, afortunadamente. Actualmente tenemos, yo no tengo experiencia clínica con la mamografía contrastada, pero existe en el mercado. Es una herramienta que de entrada no es la herramienta de primer contacto para el escrutinio, pero es una buena herramienta para el estadiaje, para el diagnóstico, para resolver dudas o problemas de la mamografía normal y del ultrasonido. Aquí hay algunas imágenes. Simplemente es la mamografía, luego hay un medio de contraste, la computadora con un software suprime el tejido, así sea denso o lo que sea, y lo único que queda es esta imagen contrastada, donde resalta pues, lo que capta de contraste, que en este caso son dos tumores, que no estaban, bueno, creo que se veía uno nada más acá en esta imagen, y en esta no se veía el otro. Esta es una tomosíntesis donde sí se veían los dos, pero acá precisas la distancia, la morfología, todo, te cambia todo el diagnóstico, ¿verdad? Entonces es una buena herramienta. Y bueno, la resonancia magnética, que para mí es mi favorita, aunque obviamente no es el estudio tampoco de primer contacto, pero es un estudio muy bueno para la paciente de alto riesgo, es un estudio preoperatorio para estadiaje de la misma mama y de la otra mama. Sí, lleva medio de contraste, pero es un medio de contraste no como el de la mamografía contrastada, sino uno que se llama gadolinio, y no hay radiación. Seguramente muchas personas se han hecho resonancia de cualquier otra parte del cuerpo, es muy común, de la rodilla, del hombro, del cerebro. Es lo mismo de la mama, pero es un estudio tridimensional que nos da una información también morfológica, pronóstica, dinámica, de cómo se comporta el tumor y si acaso hubiese más de un tumor en la misma mama o en la otra. Entonces nos gusta mucho para planear la cirugía de una paciente con cáncer de mama. Contamos con todas estas herramientas. ¿Cómo capta un tumor? Aquí es la angiogénesis y es cómo funciona la resonancia dinámica. Existen indicaciones, como les digo, muy particulares, muy apropiadas, muy aceptadas. No es como yo como paciente llego, quiero una resonancia, no es así, pero saber que existe y que hay indicaciones muy precisas y que cuando la requiero, pues será un método muy bueno. De hecho, para el estudio de prótesis es el mejor estudio para la evaluación de las prótesis, por ejemplo. Y simplemente un caso de todo esto, como aunando todos los métodos. Esta es una paciente asintomática, 3 proyecciones de mamografía y el hallazgo aquí, ya se lo deben de saber, calcificaciones pleomórficas finas en la región supraarolar, tercio posterior, esta es la proyección lateral, supraarolar o 12 horas. Y entonces sospechamos de que es un cáncer in situ, etapa 0, calcificaciones. La resonancia nos confirma eso, un realce, no masa, de tipo lineal, en el sitio de las calcificaciones, que es la región supraarolar, tercio posterior, y ya está. Entonces nos ayuda a delimitar que no hay más, que no hay algo más, con una certeza del 100%. Esta es otra paciente, por ejemplo, creo que ya por último, este es otro caso, un cáncer obviamente, una masa espiculada, redonda en la mama derecha, pero acá la resonancia nos ayudó a diagnosticar un cáncer contralateral. Del lado izquierdo, no visualizado en los estudios convencionales, no palpable, una zona de realce no masa en la mama izquierda, entonces una paciente con cáncer sincrónico bilateral, que obviamente pues, todo cambia, ¿verdad? Todo el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, todo es diferente. Así que bueno, eso es lo que nos aporta la resonancia en el ultrasonido orientado prácticamente. O sea, nosotros podríamos pasar por ahí y es un hallazgo muy sutil por el ultrasonido, muy sutil, pero sabemos que ese es el sitio, sabemos que ahí tenemos que biopsiar y sabemos que ahí es donde está la lesión sospechosa, ¿verdad? Fue un in situ del lado izquierdo. Etapa 0. Entonces se biopsió ahí y se le dio el tratamiento que requería de ese lado. Simplemente esta última diapo es para saber que no existen otros métodos fuera de estos, científicos que hayan demostrado tener ningún impacto, ni la
imanes, ¿qué les puedo decir? Imanes, luz pulsada, termografía particularmente, que de pronto se le da mucha importancia. No es nada nuevo, ha existido de siempre y no han logrado ninguna tecnología tener el impacto en el diagnóstico temprano, tener el impacto en la sobrevida de la paciente, tener el impacto en la disminución de la mortalidad por cáncer de mama, ningún otro método. Entonces, yo sí las invito a no buscarle 3 pies al gato y saber, dependiendo cada mujer a su grupo de edad, a su riesgo familiar, personal, acudir a la consulta y en su caso, a partir de los 40 años, repito, mamografía de escrutinio anual es lo que toca y es lo que tenemos y es lo único que sabemos que impacta en el diagnóstico, en la sobrevida de una paciente con cáncer de mama. Esto es reciente. Solamente la conclusión y para llevarse a casa, el cáncer de mama es una realidad, es una enfermedad frecuente que impacta, que puede impactar a cualquier mujer, nadie está exenta. El 80% de las mujeres de los casos que se diagnostican de cáncer de mama no tienen una historia familiar. Todas las mujeres, cualquier mujer tiene riesgo de padecerlas. Obviamente, a mayor edad, mayor riesgo de padecerla. La autoexploración mamaria no sustituye el examen de mamografía anual. Obviamente, no sustituye la consulta ginecológica anual. La mamografía es el único y principal estudio diagnóstico que hace una detección temprana del cáncer de mama asintomático, no palpable. La historia natural lenta de la mayoría de los cánceres de mama nos ayuda a tener un diagnóstico temprano, a cambiar el curso de la enfermedad, a detener la enfermedad y a que se convierta en una enfermedad curable donde no va a causar la muerte de esa paciente. Y pues prácticamente sería todo. Ya hablaron un poco de nuestros centros. Este es el CESI donde tenemos, como les decía, 2 años con mastografía digital, biopsias, ultrasonido, consulta de, yo veo a las pacientes en el escrutinio o diagnóstico, hay una consulta de mastología también y pues se ofrecen otros servicios de medicina familiar, de los ojos, y la idea es pues poder tener, acercar el servicio, tener un acceso a la mayor población, como les decíamos, con la mejor calidad y el mejor servicio que ofrecemos en el Tec Salud. Así es. Muchas gracias. Bueno, y aquí en este mes de detección oportuna del cáncer, y si bien aquí en México ya se ha ido desarrollando una cultura dentro de la sociedad, a irle perdiendo temor y ir rompiendo esos tabús, sobre todo en la parte de los hombres que le dicen a la mujer no vayas, no pasa nada, o ese miedo de que se tocan una bolita y dicen no, mejor me espero, que al cabo no es nada. ¿Usted qué le recomienda a las mujeres jóvenes y al público, sobre todo estudiantes que nos ven a través de redes sociales, que inviten a sus madres de familia a que acudan, que no pierdan, que pierdan el temor a la consulta, que se documenten, se informen y que se hagan la autoexploración? Es correcto. Como bien dices, la información actualmente, uh-huh, la cultura, la educación cada vez es mayor. Debo decir que desafortunadamente todavía no es suficiente. Solamente un 30-40% de las mujeres a partir de los 40 años tienen un apego en el país a la mamografía de escrutinio, así que hay 60% de mujeres que debiesen estarse haciendo el estudio que no se lo hacen. Ahí es donde queremos invitar a todos, como dices, al acceso a la comunicación, pero a la, yo diría, no a la desinformación, porque también como hay información en redes de la mamografía y todo, hay en contra de ella, que son realmente, tenemos que decirlo así, desenmascarar esa información falsa. Así. Entonces, pierdan el miedo, no duele, no daña, y el beneficio es superior de la mamografía, repito, a partir de los 40, y no hay una edad para dejar de hacerla. Bien dices, a las chicas, a las pacientes jóvenes, las invitamos sí a su consulta ginecológica, sí a su estudio en caso de síntomas, uh-huh, y bueno, creo que sería todo. Cualquier duda, por ahí dejamos teléfonos, el mail, y pues sería todo. Muchas gracias. Sí, doctora Avendaño, si nos quiere repetir su correo electrónico, teléfono de contacto. No sé si dejamos, sí, están los teléfonos de contacto y ahí pueden mandar sus dudas, agendar su cita y platicamos con toda tranquilidad en un estudio orientado. Ok, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su interés en esta sesión de charlas informativas entre el Tec Salud y el Tecnológico de Monterrey a través del
Centro Virtual de Aprendizaje. Agradecemos a todos por sintonizarnos y para la repetición de la misma en redes sociales, pues pueden encontrarnos a través del Centro Virtual de Aprendizaje. Muchísimas gracias. Gracias. A todos. Saludos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias.